chicositos hermosos y suculentos, sean bienvenidos a un nuevo sexy y suculento video. Y chicos, el día de hoy iremos a una tienda de anime donde me dijeron que habría una bolsa misteriosa de anime. No sé qué vaya a traer la bolsa misteriosa. Yo espero que sí esté verdad esa bolsa y no me hayan troleado. Llego y no hay nada. No es cierto, amigos, no es cierto. El paquete, bueno, la bolsa, ya está en la tienda de anime y me dijeron que tenía que ir por ella. Por lo tanto, ustedes me van a acompañar en esta aventura porque quiero saber qué es lo que contiene esa bolsa misteriosa. Y si ustedes apoyan mucho estos videos, obviamente haremos más de esta sección y conseguiremos un montón de bolsas misteriosas de anime con muchas cosas. Y quizá después, no sé, me atreva a regalárselas a ustedes. No sé, ¿y tú qué opinas, Andy? Yo digo que sí. Yo digo que sí, ¿verdad? Que regalemos las bolsas misteriosas. Bueno, por lo pronto vamos a ver qué es. Y antes de eso, chicos, tienen que acompañarme a un lugar porque tengo mucha hambre. No es video de patos y no vas a comer primero. ¡Oye! Siempre tengo hambre. Ok, chicos, pues primero tenemos que parar un taxi, ¿verdad? Porque si no, no podemos llegar al lugar. Andy, ¿tú qué opinas? ¿Crees que encontremos taxi pronto? Yo creo que sí, ese no me falla. Amigos, llevamos ya bastante rato aquí y no encontramos taxi. Esto es un problema porque tenemos que llegar al lugar a comer. Porque tengo mucha hambre. Andy, ayúdame. Ya paré uno. ¿Ya paraste uno? Sí. Nada, chicos, venimos aquí caminando, tenemos mucha hambre, ya estamos a punto de llegar al lugar donde vamos a comer y se los voy a enseñar porque creo que nunca lo he enseñado aquí en mis videos y es un lugar que a mí me encanta. Ahorita les enseñaremos todo lo que vamos a comer porque creo que será mucho. Será mucho. Amo ese lugar, te lo juro. Ya quiero llegar. Como siempre, se me olvida grabar la comida. Pero ya comemos. Grabar nuestras caras de satisfacción y de cansancio después de comer. Nada, chicos, ya vamos al fin por la bolsa secreta y misteriosa de anime. Yo espero que realmente la encontremos. Tengo miedo de no encontrarla, pero yo creo que sí la vamos a localizar muy bien y estará muy interesante. Recuerden que la vamos a estar abriendo en unos momentos. Pues nada, chicos, ya llegamos al lugar donde nos prepararon la bolsa misteriosa, la bolsa sorpresa. Que aquí Andy la tiene. Andy, enséñala, mira. Aquí está la bolsita. Dice sorpresa. Dice sorpresa. Sorpresa. Es una bolsa sorpresa, tiene cosas de anime. Miren, amigos, si estamos en una tienda de anime, pues tenía que tener cosas de anime, ¿no? Es una caja. Es lo que, bueno, es una caja dentro de una bolsa. Es que siempre me trolean las personas, ¿por qué, amigos? Pero vean, amigos, es que está muy genial la tienda de anime. Recuerden, chicos, está aquí en Centro Tokio, en Plaza Real. Y pues nos dijeron, Pato, te preparamos esta bolsa sorpresa, la bolsa misteriosa. ¿Qué tendrá, chicos? No sé, la verdad. Tengo muchos nervios, obviamente no sé qué es lo que trae. Y ahorita lo vamos a abrir todos juntos para que ustedes también vean. Todo es sorpresa. Creo que ya quedó claro que esto es sorpresa, Andy. Así que pues nada, chicos, váyanme dejando en los comentarios. ¿Ustedes qué creen que traiga la bolsa misteriosa? Pónganmelo en los comentarios. Me imagino tiene algún póster, alguna playera, no sé, chicos, no sé. Trae por lo menos un sticker. Un sticker, sí, sí. Mínimo un sticker trae. Sao, ¿tú qué crees que traiga la bolsa misteriosa? De muchos misterios. Sí, misterios. Misterios de anime, sí. Espero que traiga un póster. Yo quiero un póster. Si trae... No creo, porque va a estar doblado, ¿no? Entonces... Pues a lo mejor viene en rollito. Si trae algo de Kimetsu no Yaiba, sería feliz. Mira, mejor algo del Pokémon. O algo de Pokémon. Pues nada, chicos, vamos a abrir la bolsa misteriosa. Sorpresa. Amigos, de verdad que tengo muchas dudas de qué es lo que trae esta bolsita. Lo seguiré haciendo aquí en el canal, así que pues denle muchos likes a este video para que repitamos esto. No sé, tengo muchos nervios. Aproximadamente esta bolsita sorpresa me costó como $48. Así que bueno, ya ahorita iremos reaccionando a lo que trae y ver si valieron la pena esos $48 con lo que traiga aquí en la caja. Digo, en la bolsa. Es que, amigos, es una caja, pero en realidad es una bolsa. No sé. Andy, ¿es una bolsa o una caja? Es una bolsa, ¿verdad? Sí, una bolsa. Nada, la bolsa dice, sí, la caja no dice sorpresa, la bolsa dice sorpresa. Puede ser una bolsaja. Bolsaja. También, amigos, hashtag bolsaja. Y bueno, amigos, ya estamos aquí en casa y como pueden ver, aquí está la bolsa misteriosa, la bolsa sorpresa de anime. Realmente no sé qué es lo que contenga, así que en este momento la vamos a abrir porque me imagino tiene bastantes cosas geniales. Ya les dije, chicos, que me costó alrededor de $48 por ahí así. Así que al final de este video, bueno, veremos si valió la pena o no valió la pena esta bolsa sorpresa. Pero bueno, chicos, vamos a abrirla y como les dije hace ratito...
Me pusieron una caja dentro de la bolsa. Aquí está la caja, amigos. Venía en esta bolsa sorpresa. Realmente yo creí que las cosas vendrían directamente en la bolsa, pero bueno, me pusieron una cajita. Me imagino que es también para acomodar todo, así que vale la pena, chicos. Realmente sí, sigue siendo sorpresa porque aún no sabemos qué es lo que contiene esta caja. Así que pues nada, chicos, vamos a abrir la suculenta caja. Realmente tengo muchos nervios, no sé qué sea. Tengo nervios, amigos, tengo nervios. Tengo muchos, muchos, muchos nervios. A ver, yo creo que ya. Listo, amigos, hemos abierto la caja. Vamos a ir sacando cosa por cosa y vamos reaccionando a los animes que traiga. No sé, chicos, no sé qué sea. Ok, como primer cosa que trae esta caja misteriosa son estos cromos de anime. Vean, amigos, estos cromos que trae la caja. ¡Oh! ¡Kimetsu no Yaiba! ¡Nezuko! ¡Es de Nezuko! Y aquí está Boku no Hero. Me gusta, amigos, me gusta. Yo creo que con esto vamos a adornar la parte de atrás. Que miren, todavía no hemos adornado bien esta parte del estudio. Y aquí está el cuadro de los Juegos del Calamar. Pero yo creo que aquí quedarán bien estos cromos que estamos aquí sacando. Miren, chicos, que con que traiga de Kimetsu no Yaiba, para mí ya es ganancia. Yo amo este anime, así que está genial, está genial. Además, chicos, es Nezuko. Voy a dejarlos por acá y vamos a continuar sacando Vamos a continuar sacando cosas de la bolsa misteriosa que adquirimos el día de hoy. La siguiente cosa que tenemos aquí es una taza de Tokyo Revengers. Amigos, vean, está muy bonita. Ya tengo para tomarme mi chocomil, mi café. Vean, amigos, está muy bonita. Yo no, Andy, pero ¿por qué siempre me tienes que quitar todo? ¿Para qué me invitas? ¿Para qué me invitas a grabar? Oigan, amigos, es que vean, ya tengo aquí un cromo de Tokyo Revengers y también aquí tengo una taza. Yo creo que vamos de ganancia con esta caja. Me gusta, amigos, me gusta. Voy a dejarlo por aquí y vamos a continuar sacando las cosas que acabo de vivir. Algo que me ha dejado con la boca abierta. Es que de verdad, esto que les voy a enseñar a continuación valió la pena todo. Valió la pena, Andy. Valió la pena. La pena. Vean esto, chicos, vean esto, amigos, vean esto. Es un Funko de Asuna. ¡Asuna! No, ese sí, no, ese. Pelearé por ese Funko para que sea mío, porque tuyo no es, Andy. Tuyo no es. Amigos, vean esto. En esta bolsa misteriosa ha llegado el Funko de Asuna. Vean esto, chicos. Yo creo que todos ustedes conocen a Asuna. Yo creo que sí, chicos. Es del anime de Sword Art Online. Y bueno, yo soy fan de Asuna desde hace muchos, muchos años. Es mi waifu, chicos. Así que el hecho de que venga en esta bolsa sorpresa el Funko Pop de Asuna es increíble, chicos. Es increíble, de verdad. Que miren, está súper genial. Este Funko normalmente aquí dice que tiene un precio de 389 pesos. Aproximadamente $18, así que yo creo que está súper bien. Es de lo que más tiene que costar en esta caja, definitivamente. ¿Tú qué opinas, Sandy? Yes. De por sí los Funko sabemos que pues son algo caros, entonces yo creo que esto, chicos, esto se merece un 10, amigos. Es que Asuna, yo amo a Asuna. Definitivamente esto se va para mi colección. O para la mía. No, la mía. Adiós. ¡Andy, ven aquí! Vamos a continuar con esta caja y miren esto, chicos, miren esto, un cubrebocas de Naruto. Yo creo que ahorita que estamos en pandemia, pues sí lo podemos utilizar, ¿verdad? Porque pues... ¿Pero no está muy grande? No sé si me quede grande, amigos. A ver, ¿ustedes qué opinan? Está al revés, ¿no? ¿Está al revés? No, ¿cómo va a estar al revés? A ver. Mal chiste, ya, mal chiste, ya entendí. Miren, amigos, es un cubrebocas de Naruto, está súper genial. Vean esto, tiene como... ¡Ay, me piqué el ojo! Este cubrebocas sí es antipato. Tiene detalles muy bonitos. Yo creo que este está muy bonito para usarlo en la calle, ¿verdad? O en alguna convención de anime. De la Akatsuki. ¿Cómo? Tiene las nubes de la Akatsuki. ¿Tiene? Sí, cierto, tiene las nubes de Akatsuki. Y aquí está, chicos, el logo de Naruto. Lo vamos a dejar de este lado. Y me pareció muy bonito aquí. Continuamos sacando cosas. ¿Y qué es esto? Es una playera. Mira, ni siquiera la vi. Ni siquiera la vi, Andy. No la puedes quitar. Lo siento, esa es mía. ¿Qué pasó? ¿Qué? Espérate. Está ya grande, así que yo creo que sí me queda. Es de Naruto, amigos. No, no es de Naruto, es de Itachi. Bueno, de Itachi, pero me refería al anime de Naruto. Pues obviamente no es Naruto, ¿verdad? Naruto tiene los pelos amarillos. El hermano de Sasuke, amigos. El hermano de Sasuke, aquí lo tenemos. De Sasuke, aquí lo tenemos en esta playera que no creo que me quede. Ah, no es cierto. No, sí me queda.
miren amigos, no, sí me queda, sí me queda. ¿Tú qué opinas, Ani? ¿Me queda o no me queda? No, me queda a mí. Pero es que chicos, el material de la playera es muy bonito. Además que está toda serigrafiada. Vean esto, es completamente, o sea, es parte de la tela todo el diseño. Me encanta, chicos, me encanta. Vean a Itachi, aquí está Itachi. Vean amigos, está padrísima esta playera. No, me encantó, me encantó. ¿Cuánto le ponen del 1 al 10? Yo le pongo, no sé, un 10 definitivamente. ¿Tú cuánto le pones, Andy? Me cayó algo en el ojo. ¿Qué? Me cayó algo en el ojo. Pues nada, chicos, bueno, aquí ya todos conocen Naruto, así que no creo que sea necesario decir de qué trata. Bueno, sé que es Itachi, pero me refiero al anime de Naruto, amigos. Anime de Naruto, donde sale Itachi. Creo que así se la va a querer quedar. Vamos a dejar esta playera de este lado. Esta playera, amigos, cuesta alrededor de $10. Así que aquí lo tenemos más o menos en la suma que estamos haciendo para saber si valió la pena haber comprado la caja por $48, perdón. Pero bueno, vamos a seguir porque todavía hay cosas que trae esta bolsita secreta. Y pues no sé. Miren, amigos, esta bolsita secreta trae un ramen. Trae un ramen, chicos. Ya un ramen. Cena. Ya tenemos para cenar hoy. Esto, amigos, vale como $2. Está muy genial y vean, no, vale menos, como $1.50. Es una sopa instantánea y está muy rica. Yo ya la he probado y bueno, me gusta que haya traído esta bolsa secreta, este ramen, porque obviamente mientras veo anime como ramen, qué mejor combinación, ¿eh? Qué mejor combinación. Y esa está muy buena. Sí, esa está muy buena, amigos. Solo que pica, esta pica. Un poquito, ¿no? No me acuerdo que picara tanto. Pica rico. Pica rico. está buena, amigos. Si ustedes pueden comprarla, cómprenla. Y para que no nos quedemos con sed, amigos, también nos mandaron un ramune, chicos. Este no lo he probado. Es de lichi. Sí. No, sí, ya lo he probado. Sí, ya lo he probado, amigos. Es que no sé exactamente cómo decirles el sabor. Lo vamos a tomar en este momento para que les diga más o menos el sabor, porque no recuerdo. Ya lo he probado, pero no me acuerdo. Fue hace muchos años. Entonces, ahorita nos lo vamos a comer. A comer. A tomar. ¿Cuándo lo vamos a tomar? Nos vamos a tomar la sopa y a comer el ramune. No, nos vamos a comer la sopa y a tomar el ramune. Pero ahorita, amigos, primero vamos a seguir abriendo. Ya casi no quedan cosas. Pero miren esto, amigos, nos mandaron stickers. Vean, este es para ti, Andy. Este es para ti. Es el personaje favorito de Andy. Me vieron temblar, miren, temblé. Es que miren, chicos, Pain es el personaje favorito de Andy de Naruto. Tanto que lo tiene tatuado. Todavía no está terminado. No está terminado su tatuaje, pero bueno, ya solo le falta el color. Y aquí está, amigos, aquí está. Yo creo que este sí se lo damos a Andy, ¿no? Por primera vez tengo algo que no quité. Algo que te regalo, ¿no? Aquí hay más amigos de Kimetsu no Yaiba y los vamos a dejar por acá de este lado. Amigos, qué genial, me gustaron los stickers. Esos también los vamos a pegar en alguna parte de aquí para adornar el estudio. Ahorita al final van a ver cómo quedaron los cromos pegados acá atrás, así que todavía no termina este video. ¡Perfecto! Y es que acabo de ver algo genial que trae esta caja, amigos. Pósters de anime, no podían faltar. Y que con esto, chicos, con esto vamos a poder adornar. ¿Cómo sabían que me faltaban pósters de anime? ¿Cómo sabían? A ver. 10 de 10. Vamos a ver qué pósters nos mandaron. ¡Miren, amigos! ¡Un póster de Kimetsu no Yaiba! ¡Bien! ¡Están todos los personajes! ¡Ah! Bueno, no todos, obviamente, ¿verdad? Pero, obviamente, tenía que estar Tanjiro. Andy le llama Tanjiro Martínez. Claro. No sé por qué. Tanjiro Martínez y Nezuko. Aquí está Nezuko. Vamos a dejarlo por acá. También tenemos un póster de Naruto, amigos. Vean esto. Póster de Naruto. Están muy largos. Están muy largos, chicos. Yo creo que sí van a quedar bien en esta parte del estudio, definitivamente. Vamos a dejarlo de este lado. Este póster es de Jujutsu, amigo. Lo vamos a dejar por acá. También me gusta bastante. Chicos, si ustedes quieren que haga recomendaciones de animes o quieren que les resuma algunos animes, también díganmelo en los comentarios. Y ya saben que yo también lo hago. Digo, no es algo que haga comúnmente, pero lo podría hacer, ¿no? Podríamos abrir una sección resumiendo animes. No lo sé. Nunca lo he intentado, pero ya saben que en este canal se puede. Y para finalizar, obviamente, un póster de Kaneki de Tokyo Ghoul, amigos. Este está genial, ¿eh? Este está genial. Es que de verdad que con esto vamos a adornar muy padre. ¿Cómo sabían de verdad que necesitaba póster? Es que, amigos, Otaku que se respeta tiene pósters en su cuarto. Entonces yo creo que por eso dijeron, Pato necesita más pósters en su vida. Hay que meterlos en esa bolsa secreta. Y listo.
listo, amigos. Ya pegué los pósters. Aquí atrás de mí ya están pegados. Creo que, bueno, era necesario que estuvieran los pósters, ¿verdad? Para que se viera mejor el lugar. Así que yo siento que me quedó bien adornado acá atrás con los pósters. Y bueno, todavía tenemos estas cositas. Aún falta probar este, así que lo voy a hacer rápidamente ya para decirles a qué sabe. Y pues nada, vamos a abrirlo. A ver, primero tenemos que quitarle esto, listo. Una vez que hicimos eso, no sé si ustedes hayan abierto alguna vez un Ramune, pero si no lo han abierto, yo les explico. Normalmente vienen en esta botellita y traen esto que viene aquí pegado. ¿Qué es lo que le acabo de quitar? Se supone que esta bolita que está aquí tiene que caer al fondo y para ello vamos a utilizar esto que está aquí. Entonces, después separas esta cosita que es la que viene aquí y bueno, según yo, nada más le tenemos que aplastar así y... ¡Listo, amigos! Hemos abierto el Ramune. Ahora vamos a probarlo porque... ¡Ah, huele bien rico! ¡Oh, está muy rico! Está muy bueno, amigos. Es dulce, pero lo que me encanta de esto es que tiene como una especie de gas, entonces es refrescante. Me encanta. Chicos, salud. Pues nada, chicos, aquí están todas las cosas que trajo esta bolsa secreta, chicos. ¿Ustedes opinen en los comentarios? ¿Creen que haya valido la pena? Para mí la verdad es que sí, porque trae varias cosas diferentes como el Funko, la playera, el ramen, el Ramune, los pósters, que bueno, los pósters no tienen un precio tan alto, pero todo se complementa pues con la figura, amigos, obviamente. Entonces, para mí, sí, sí valió la pena. Pero de todas maneras, yo los escucho en los comentarios. ¿Ustedes qué opinan de todo esto? Pero bueno, amigos, yo creo que hasta aquí dejamos este video. Realmente espero les haya gustado. Si les gustó, ya saben que me pueden apoyar con su suculenta manita arriba y compartiendo el video con todos sus amigos. Déjame en los comentarios de todo lo que abrimos, ¿qué fue lo que más te gustó? A mí, obviamente, lo que más me gustó fue el Funko Pop de Asuna. No, es mío. Andy, es mío. Sabemos que es mío. No, es mío. Es mío y te voy a decir por qué. ¿Por qué? Pegaste mi sticker ahí. Sí, amigos, miren, aquí pegué el sticker que le había regalado a Andy. Perdón, Andy, es que pues ya sabes, ¿no? Aquí... La vida es así de cruel. Muchísimas gracias por todo, chicos. Recuerden que yo soy Pato, ustedes son suculentos y nos vemos en el siguiente video. ¡Bye!